Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Hoy os traigo el mazo que estuve jugando en la recta final de la pasada temporada cuando me quedé un poco atascado con la Gruul Agro que os mostré ayer en Diamante 3, Diamante 4, Diamante 3, me quedé un poco atascado. La modifiqué para que pudiese ganar las mono red y aún así me costaba bastante y ya la última parte dije, va, venga, fuera, vamos a cambiar de mazo, vamos a elegir un mazo de control, aunque me quedan nada, unas pocas horas para que termine la season. Vamos con un mazo de control que creo que va a ir bien contra mazos agro. Estaba todo plagadísimo de mazos agro. Y ese mazo pues era la Azorius de control. Es un arma de doble filo. Es un mazo súper estable, súper bueno. Es muy, muy buena elección contra mazos agresivos como la Monroja, las Gruul, las Rakdos agresivas, las White Winnies. Tiene mucho removal. Pero es un mazo muy lento. En ganar las partidas tarda bastante rato. No es como una monorred que te ganan 5 minutos, ¿no? Con esto a lo mejor hay partidas de 5, 10, 15, 20, 25 minutos, nunca se sabe, ¿no? Eso sí, debo decir que la última parte de la season, aunque al final no conseguí llegar a mítico, porque claro, lógicamente el mazo es muy lento. Llegué a Diamante 1, ahí perdí un par de partidas seguidas, me bajaron de nuevo a Diamante 2 y ya lo tuve que dejar. Faltaban 3 o 4 horas, así que me quedé ahí a las puertitas de mítico. Este mes pienso hacerlo mejor, en lugar de dejarlo todo para el último día. Es que yo siempre estudiaba así cuando era estudiante. En lugar de dejarlo todo para el último día, voy a hacerlo desde el principio, lo de llegar a mítico. Y este mes sí que voy a llegar a mítico, o sea, está asegurado. Bueno, lo que digo, es un mazo muy bueno. Habría llegado a mítico seguramente si hubiese tenido más tiempo, ¿vale? Porque realmente funcionaba muy bien. Y es muy modificable. Ahora mismo la versión que estoy jugando es esta que tenéis aquí delante, pero se podría cambiar alguna cosilla, ¿vale? Bueno, una de las estrellas del mazo, lógicamente, o sea, que ha hecho, le ha pegado un salto de calidad aún más a este mazo, es la Surcadora de Sueños. Es espectacular, o sea, cómo remonta partidas de sola. Y algunos mazos hacen Surcadora de Sueños, y el oponente hace concedo automáticamente, ¿no? Otra opción que, por cierto, se ha caído del mazo y yo no estoy viendo mucho últimamente es Gatwick. Gatwick el machito, ya no se está jugando mucho. Y se le podría hacer algún hueco, podría quitar, por ejemplo, quizás los dos aplacar o luz del destierro, una copia o dos de cada una o lo que sea, para meter una copia o dos de Gatwick. No, yo creo que no estaría mal tampoco, ¿no? Pero ahora mismo no lo llevo. Un poco en qué consiste el mazo. El mazo consiste en llegar al sexto turno, jugar Surcadora de Sueños y ganar. Fácil, ¿no? Resumiendo es eso. Bueno, pues para ello, para aguantar hasta ese sexto turno y haber robado tierra hasta el sexto turno, hacer tierra, 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 en un mazo de control es muy importante y gracias al nacimiento de Meletis es una cosa que se consigue. Nacimiento de Meletis parecía una carta mala, ni buena ni para limitado, ni nada y tal, pero se está jugando muchísimo en estos mazos de control y en otros mazos también de encantamientos. O sea, por dos te da una llanura, ¿vale? O sea, es decir, es como un buscatierras, no está tan mal, los hemos visto similares por costes similares. Luego el siguiente turno lo que te pone es un 0-4, muy útil contra mazos agresivos. Y luego al final te da otras dos vidas, o sea, es decir, una carta que básicamente contra mazos agresivos es buenísima. Contra mazos de control es cierto que no aporta mucho, pero tampoco pierdes carta y así aprovecha los primeros turnos. Uno de los problemas de los mirrors de control es perder turnos. Si tú no haces nada en el turno 2, en el turno 3, en el turno 4, estás desperdiciando mana y estás desperdiciando oportunidades. En cambio, esto hace que vayas vaciando tu mazo de tierras. Ya no vas a robar tantas tierras porque las has ido vaciando con el nacimiento de Meretis. Has aprovechado ese turno, no te ha supuesto ningún tipo de sacrificio ni esfuerzo. Bueno, pues ya está. Llevamos también un par de copias de aplacar para defendernos de hechizos rápidos tempraneros. 4 augurio del mar para manipular biblioteca. Es muy buena esta carta. Tienes energía además con Teferi. Te lo puedes subir a la mano, volver a rejugarlo. Luego además tienes un adivinar 2 que lo acabas usando y lo acabas sacando partido. Realmente una carta excelente, de los mejores robacartas de los últimos años. Y por cierto, que ahora me acuerdo, como siempre en la descripción del vídeo, justo debajo tenéis os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Además de que todos mis mazos están en EtherHub, en el enlace que también está en la descripción del vídeo, voy a poner siempre ya de aquí en adelante el listado completo para que lo copiéis y lo exportéis directamente aquí a Magic Arena. Un par de intervenciones de tasa. Intervención de tasa es un robacartas mejor que Perspicacia del Alquimista y por otro lado es un counter también, o sea, es versátil en función de lo que lo necesites. Yo llevo dos, he llevado hasta las 4 copias. Ahora mismo lo he rebajado a dos, pero bueno, se podrían llevar las 4 copias perfectamente. Llevo 4 copias de Ladronzuelo Atrevido. Hay gente que no los lleva, pero es que a mí me parece una carta tan buena. No sabéis la cantidad de partidas que, yo qué sé, segundo turno, tercer turno, subía un par de permanentes suyos a la mano, me daba el tiempo suficiente para acabar jugando mis ladronzuelos y ganar con ellos. Gané muchas partidas con los ladronzuelos. Me encanta. La verdad es que es una carta que me parece excelente en todos los sentidos. Llevamos 3 copias de Luz del Destierro para defendernos. O sea, el removal. Un removal súper versátil que lo puede matar todo o exiliar todo, excepto las tierras, pero todo lo demás se lo quita de en medio, que sea del oponente.
y o sea, no sé qué más se puede decir de un removal tan excelente. Hay otras opciones de removal pues, similar, pero bueno, yo al final he optado por esta. Aquí está la otra estrella del mazo. O sea, si hay una estrella, es la surcadora de sueños, pero si hay una segunda estrella, es Teferi. En los emparejamientos de control, quien juega Teferi primero y lo resuelve, suele ganar. Por cierto, hay gente que en lugar de llevar Luz del Destierro o Ladronzuelos, llevan Narset. Estoy viendo cuatro copias de Narset, cuatro copias de Ladronzuelos. No me parece mala opción, ¿vale? Podría quitar quizás las intervenciones de Tasa, o quitar Augurio del Mar, o Aplacar, o el Nacimiento de Meretis para tener más ventaja de cartas en forma de Narset. ¿Qué hace ese Narset? Ese Narset lo que hace es mejorar mucho tu emparejamiento de Mirror, porque impide al oponente robar más de una carta por turno. Y eso es muy bueno en un emparejamiento de control, es crucial, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta versión que tengo, como llevo cuatro ladronzuelos, a mi Narset, sí, es cierto que le va a dar ventaja, pero me la puedo quitar fácilmente atacándola con ladronzuelos atrevidos, por ejemplo. Pero aún así sigue siendo un problema ese Narset. Así que, si vuestro metajuego está muy plagado de mazos de control, tenéis que hacer hueco a Narset de alguna manera, ¿vale? Y si es lo contrario, es muy agresivo, yo creo que el ladronzuelo es quizás la mejor opción, ¿no? Vale, luego también, además de los Teferis, como decía, sencillamente brutal contra control porque le impides jugar counters, puedes jugar tus conjuros a velocidad instantáneo, no llevas muchos, ¿vale? Pero puedes jugarlos a velocidad instantáneo y devuelve permanentes a la mano y robas cartas, o sea, lo tiene todo, ¿no? Y además para más contrahechizos, aunque realmente hay versiones que llevan muchos counters y hay versiones que llevan muy pocos. Yo llevo una cantidad intermedia, ¿vale? Los absorbers son el mejor counter, sobre todo contra mazos agresivos. Esas tres vidas que ganas duran un montón. Como digo, he visto mazos que los únicos counters que llevan son los 4 absorber, ¿vale? Y he visto otros que llevan los 4 aplacar, las 4 intervenciones de tasa, 4 absorber, un montonazo, ¿vale? No hay, o sea, yo voy un poco como en el término medio, ¿no? Vale, no hemos hablado del removal masivo, siempre estos mazos llevan removal masivo, llevan una ira de Dios, como solemos decir. En este caso, la ira de Dios se llama rasgar el cielo. No hay ira de Dios en este estándar, nos tenemos que conformar con esto, que si el oponente tiene alguna criatura de fuerza 4 o más va a poder robar una carta. Así que eso da un poquito de rabia, pero bueno, al menos le puedes hacer 2x1, 3x1, 4x1 con un rasgar el cielo. Y será muy raro que tú consigas robar una carta, porque tus criaturas que pegan 4 o más solo son la surcadora de sueños y no te las quieres matar, vamos, básicamente. Vale, el pack de tierras, pues el pack normal, ¿vale? Las 4 fuentes consagradas y los 4 templos de iluminación como tierras de doble color, las tierras dobles que lleva el mazo. Estas entran giradas sí o sí, pero adivinas uno. Estas entran giradas a menos que quieras pagar 2 vidas para que entren enderezadas. 6 llanuras y 9 islas. El mazo tiene un poquito más de peso azul que blanco. Y una de las estrellas del mazo, también venga, voy a decirlo también como tercera estrella del mazo, el castillo del Valle Arden. Muchas partidas, muchas, las acabas ganando con el castillo del Valle Arden. Te vas quedando enderezado y al final de turno vas poniendo tokens. Y muchas partidas las ganaba con lo de los tokens. Como digo, el mazo me pareció un mazo, una pasada, me pareció excelente realmente en todos los sentidos, ¿eh? O sea, disfruté un montón con él, me lo pasé bien, de verdad. Jugué algunas partidazas de esas épicas que dije, joder, qué pena no haberla grabado. Incluso perdiendo o ganando, da igual, pero partidazas increíbles, divertidísimas, largas, con un montón de idas y venidas, remontadas, muy buenas partidas. Y vamos a ver, vamos a tener unas rankeds, a ver qué tal se desenvuelve esto. Tenemos una buena salida, salimos además nosotros, tenemos turno 1, turno 2, o sea, turno 3, si os fijáis, todos los turnos tenemos algo bueno que hacer. Turno 4, turno 5, pongamos turno 6, venga, vamos a quedárnosla. Vamos a ver, a qué nos enfrentamos. Ahora mismo lo llevo el mazo un poquito intermedio. Si esperase muchas monoreds, por ejemplo, seguramente subiría a 4 a placar para defenderme de los primeros turnos. Seguramente haría eso. Y recortaría otra cosa que sea más cara. Yo creo que esta mano que tenemos contra la mano roja tiene que ir bastante bien. Lo vamos a saber enseguida. Ladronzuelo. No está mal, pero sinceramente es que necesitamos más tierras ahora mismo que ladronzuelos. Sobre todo sin saber lo que tiene el oponente. Así que vamos en busca de tierras. Tenemos la tercera tierra en forma de Nacimiento de Meletis. Verde, que te quiero verde, verde limón. Incubación, vale, no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos. Seguramente sea algún tipo de Simic Flash o no, vale, ya no es una Simic Flash. De momento Golgari, ¿no? O sea, verde negra seguro. Mira, ya hemos robado otra tierra más. Obviamente los gatos pues son un problema, ¿vale? O sea, gato y horno. No tienes mucha respuesta contra ello. Tienes algo de respuesta, pero más bien poca. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Roja, verde, negra. Es una Junt Sacrifice que lleva incubación e incongruencia. No es la primera vez que veo esta carta. Vale, esto es muy bueno. Mucha ventaja de cartas que le puede dar. Y
no tenemos una respuesta directa ahora contra eso. Así que vamos a jugar Teferi, obviamente. Le voy a dar el más uno ahora, porque tampoco tengo un grandísimo... A ver, le podríamos subir la comida a la mano. Pero tampoco tengo un grandísimo interés en subir el resto de migajas. Prefiero esperarme a que juegue algo más interesante y le subo ese algo más interesante. Recordad una cosa, la usurpadora de sueños, puedes descartarte una carta para hacerle, para darle antimaleficio. Lo cual implica que es muy difícil que te la maten, más, y más aún un mazo Junt como el que tenemos delante. Vale, aquí podríamos ya ir a por un rasgar el cielo y empezar a resetear la mesa, sinceramente. Yo creo que le iba a doler bastante. Ah, empezamos con el problema de... Lo voy a hacer igualmente. Lo voy a hacer igualmente, este reset. Sé que puede recuperar el gato, pero bueno, no tiene el rastro de migajas para sacarle ventaja. Tiene solo 3 de maná, entonces va a querer jugar el rastro de migajas, va a perder un poco el turno, digamos, en esto. No ha recuperado el gato, ¿se le ha olvidado? No sé si se le ha olvidado recuperar el gato. Habría bajado nuestro Teferi a 1 atacando ahora con él. O no ha querido recuperarlo sin el rastro de migajas en mesa, que puede ser. Le va a dar mucha ventaja de cartas este rastro de migajas, como os estaba comentando. Ha jugado un gato desde la mano, no sé qué está haciendo, es un poco extraño. Para mi gusto, es un poco extraño. La cuestión es que a partir de aquí... A partir de aquí vamos a hacer... vamos a tener counters. O sea, este turno le vamos a hacer un counter a lo que sea. ¿Vale? Entre aplacar, intervención de tasa y absorber. Y el siguiente turno yo creo que vamos a ir a por la surcadora. Es muy posible que esta surcadora le gane la partida automáticamente. Fue un buen momento hacer la ira para matar a este ganso, dado que él tampoco tenía mucho maná. Ahí viene el horno. El horno hay que contrarrestarlo. No lo ha jugado siquiera. Bueno, o sea, a ver, si estamos al final de su turno, vamos a ver si lo juega o no lo juega. Se me ha ido la olla. Vale, nos comemos el ataque de 2. Ese Teferi está a punto de ser tumbado. Pero hace su trabajo. Hace su trabajo de... También de... ya nos ha dado un montón de ventaja. Hemos robado una carta. Ha comido un par de daños. Vale, horno de la bruja. Lo puedo contrarrestar. No, tiene que ser con un absorber. Con el absorber. Y si juego algo más, pues aplacar. Y lo que decía, este mazo tiene mucha facilidad para hacer tierra todos los turnos. Algo muy importante para un mazo de control realmente, ¿vale? Venga, vamos con ello. Es muy poco probable que pueda matar esto. Vamos a ver con qué nos sorprende. No puedo jugar cosas a velocidad instantánea. Entonces tiene que esperarse a su turno. Si le matamos los gatos, le estamos dando la oportunidad de sacrificar con el rastro de migajas. O sea, realmente lo que quiero decir es que casi ni nos interesa bloquear para no darle ventaja de cartas. Pero a ver, salvar un Teferi tampoco está tan mal. Vamos a salvar ese Teferi. Además ganamos 3 vidillas. Ahora tiene algo que da toque mortal al gato, ya verás. Vale, muere un gato, le damos la opción de recuperarlo y robar carta con rastro de migajas. Ya digo, creo que es mejor salvar el Teferi, al menos un turno más. Quizás no podríamos no haberlo ni salvado, ¿no? Porque el siguiente turno vamos a estar otra vez en la misma situación. Y el siguiente turno, ahora si conseguimos enderezar vivos, estando vivos, tenemos 2 counters, aplacar e intervención de tasa y un manipulador de biblioteca. O sea que estamos bastante surtidos, ¿no? Parece que va a intentar lo del lobo. Sí, va por el lobo, creo. No, niña masacre. Y la niña masacre no nos mata esto. O sea, es decir, no mata a la surcadora. La deja en 1 de vida. No sé muy bien. También otra razón... Para no haber bloqueado. No sé muy bien por qué lo ha hecho.
a lo mejor con más Veisa concedidos. Lo decía antes en el deck tech, que muchas veces haces surcadora y el oponente pues, se ve obligado a conceder porque no puede hacer nada contra ella. Debería no haber bloqueado ese gato, ¿vale? O sea, era una, me he expuesto ahí a darle ventaja de cartas innecesariamente, a que tuviese algún tipo de truco extraño que no me esperase. Ya tenía yo en cuenta la Niña Masacre, sabía que no me llegaba a matar esa Niña Masacre. Así que ya sabía yo que no tenía opción de matar a esa surcadora. Y ahora ya está. O sea, esa surcadora hacíamos el augurio azul. Uff, esta mano en cambio no hace nada. Vamos a hacer un mulligan. Me la voy a quedar, pero esta mano tampoco es buena. Necesitamos robar una tierra enderezada. Me gustaría saber lo que tiene el oponente. No sé si quitarme el rasgar el cielo. Voy a quitarme el rasgar del cielo. Nos vamos a quedar con el ladronzuelo. El absorber. Bueno, tenemos counters. Vale, es mono roja. Pues no habría estado mal ese rasgar del cielo. Sobre todo viendo que vamos a salir lento. Venga, tierra enderezada. Esta tierra entra girada. Y es blanca. Bueno, tendría que haberme quedado el rasgar del cielo. Pero se lo digo a posteriori después de haber visto lo que tiene el rival. Uy, es de desfile de la calamidad, además. Venga, tierra enderezada. ¡Oh, qué buena! Pues que a lo mejor el que se queda enderezado soy yo. Vamos a hacer Nacimiento de Meletis ahora. Sé que es un momento para haber hecho aplacar. Nos falta el segundo mana azul. Espero que lo que venga ahora no sea muy duro. Uno prisa. Vale, si son solamente dos bichos los que están atacando, podemos aguantar. Vale, no juega nada más, son muy buenas noticias para nosotros. Veis, parece que tenemos un bloqueador. Tenemos ahora sí para el aplacar. La surcadora me la voy a quedar. Es que si hace surcadora ganas, es lo que os decía antes. Pasamos turno. Le podríamos subir a la mano incluso el desfile de la calamidad cuando vaya a atacar con estos dos bichos, cuando llegue la fase de ataque. Pero no. Vamos a esperarnos. Bajamos aquí a 11 de vida nada más. A ver si tiene algún tipo de truco o alguna cosa inesperada. Ganamos dos vidillas ahora con el nacimiento de Meletis. Ah, nos da turno. Pues en ese caso vamos a subirle esto a la mano al final de turno. Y se lo contrarrestaremos el siguiente turno. Vale, son buenas noticias realmente. Subimos a 13. Tenemos un absorber a lo que él juegue ahora y tenemos un bloqueador. Por cierto, este bicho no puede ser bloqueado excepto porque duras con defensor. Y esto tiene defensor, así que lo puede bloquear aunque pague el mana rojo. A ver si no se da cuenta y gasta el mana a lo tonto. Mucha gente no se da cuenta. Hay que contrarrestar ese aplacar, supongo. O sea, ese aplacar, ese desfile de la calamidad. Vaya cartón. Ya lo dije cuando vimos el spoiler, fui de los pocos que se dieron cuenta de lo bueno que era este bicho. Bueno, de los pocos. Hay gente que sí que se dio cuenta, lógicamente. Pero ahora la gente está como loca con él, dice, pero si es que es el nuevo Baneslayer. Tres vidas extra para nosotros, contrarrestamos su mejor carta. Debería bloquear, bueno, da igual al que bloquee, si es que realmente, aunque tenga dinero primero, no va a haber ninguna diferencia. ¿Veis? A eso me refería a un enfurecer o algo. Le quedan solamente dos cartas en mano. Vale. Creo que va a poner en juego la tierra girada para no perder dos vidas de forma innecesaria el siguiente turno. Pasamos turno. Y a lo que juegue se va a llevar otro absorber. Otras tres vidas para nosotros. Luego surcadora. Y nuestro oponente concederá. Salvo que nos haga alguna burrada ahora en plan de un... Es que no puede. Es que lo tiene muy complicado, claro. Vamos a cambiar de bloqueo. De todas maneras, era un mazo de desfile de la calamidad que no ha salido muy explosivo, ¿no? Realmente. Nos da la oportunidad de jugar algo al final del turno. No ha jugado nada él. Tiene tres cartas en mano. Me está dando un poco de miedo. A ver qué es lo que tiene. Un choque, vale. Saca hasta el choque en el ladronzuelo en lugar de ir a por nuestro total de vidas. Podríamos resetear la mesa con este rasgar el cielo. Si hacemos este rasgar el cielo ahora, seguramente conceda. Pero yo creo que es más seguro hacer surcadora y empezar a ganar 5 vidas por turno. Y robar dos cartas extra. O sea, dos cartas por turno.
Sé que nos giramos enteros, que es arriesgado, pero él ya, por ejemplo, pues no creo que vaya a atacar. Y no creo que nos pueda quitar 11 de vida en la situación que tiene ahora de partida, ¿no? Es lo que digo, muchas veces juegas la surcadora y sencillamente el oponente concede. Hay oponentes que no conceden, pero porque se niegan a ver la realidad de que han perdido ya. Se ha robado 6 tierras. Se ha robado tantas tierras como nosotros. Lo cual no es bueno para una mano de la meta, juega pocos hechizos. Ni ataca. Pues si no atacas, sí que es game over, claro. Ya digo que quizás tenemos que haber hecho rasgar el cielo el turno anterior, este turno surcadora, pero me ha parecido más correcto así. Matarla no la puede matar, porque como digo, siempre puedes descartarte una carta para darle antimaleficio. Estas 5 vidas extras que ganamos y carta extra que robamos. Y tenemos 2 counters en mano. Es lo que os digo muchas veces, de que hay que saber cuándo conceder. O sea, es decir, no hay nada que pueda tener en la mano que le pueda salvar ya a estas alturas. No vamos a tirar a rasgar el cielo, aunque nosotros habríamos robado carta, porque teníamos una criatura de fuerza 4. Vale, ha tardado mucho en conceder, podría haber concedido un poquito antes, pero como habéis visto, pues el mazo va muy bien. Hemos jugado contra 2 mazos tier 1. Bueno, tier 1, vale. La Junt Sacrifice está fuera ahora mismo, de un poquito fuera del metajuego, pero hace un mes era tier 1. Y la monorroja ahora mismo es tier 1, pero no esta versión. La versión que es tier 1 a lo mejor sí los lleva, los Anax y los Torbran, pero no han salido. Y la versión que es tier 1 no lleva Desfila de la Calamidad. Sin embargo, bueno, es que la monorroja de Calamidad da igual un poco cómo se monte, va a hacer siempre más o menos lo mismo, ¿no? Y las Jun Sacrifice van a hacer siempre más o menos lo mismo, aún así, bueno, han sido 2 emparejamientos más o menos fáciles. Es un mazo que me está gustando mucho y es posible que ranquee bastante con Azorius de Control, porque me resulta divertida, no lleva muchos counters, es más bien proactiva, casi todos los turnos vas a jugar cosas. Y si fijáis, no son tantos counters. De hecho, se puede llevar solamente con los 4 absorber y listo, es suficiente, ¿no? Y llevar, pues, los nacimientos de... O sea, siempre juegas cosas. Que si nacimiento de Meletis, que si el augurio azul, que si ladronzuelos, eres más proactivo, ¿no? Y ya si llevas Gatwick, pues todavía más, ¿no? Entonces, por eso quizás me está gustando mucho y me estoy entreteniendo bastante con él. Es el mazo que casi me llevó a Mítico en la pasada temporada. Y ya digo, si no me llevó a Mítico fue por esa razón, por tiempo. Lo dejé todo para el final, elegí un mazo en la última tanda, en la última racha, que sabía que era muy lento, pero me dio 6 o 7 victorias seguidas también. Ya digo que cuando estaba atascado en Diamante 3, me llevó hasta Diamante 1, en un rato, pues un tiempo, claro, siempre llevas, no sé cuánto tiempo fue, pero a lo mejor fueron 6 partidas, una hora y media, o algo por el estilo, una hora y media más bien. Pero bueno, es lo que hay con este tipo de mazos. Bueno, pues un mazo muy divertido, muy bueno, os lo recomiendo muchísimo, es fácil de jugar, para mi gusto no es nada difícil de jugar. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.